Bueno, ayer, como trascendió, estuvimos en una interesante reunión con todos los defensores del pueblo de la República Argentina en un plenario. Muy interesante porque intercambiamos opiniones de los distintos distritos. Había intendentes del conurbano bonaerense, donde tienen quizá el mayor nivel de conflictos sociales y de problemas que resolver. Fue una jornada muy interesante donde el tema de mayor importancia fue este anuncio que todavía no ha sido concretado jurídicamente a través de alguna resolución de ahora el Ministerio de Hacienda a cargo de Duhovne, está también absorbió el área de energía. Bueno, hubo una famosa resolución 122 publicada por el entonces ministro Iguacel el 7 de septiembre que disponía que a partir del 1 de enero se daría de baja la tarifa social. En realidad, el texto de la norma decía que las provincias tenían que hacerse cargo. Está claro que muchas provincias están muy comprometidas en sus números, no es nuestro caso, afortunadamente, pero esto va a crear una distorsión otra vez en el mercado nacional donde va a haber argentinos de primera y de segunda categoría. La provincia mejor ordenada financieramente como la nuestra o provincia más rica como puede ser Córdoba, Santa Fe, Mendoza, la capital federal, obviamente que pueden tomar alguna decisión al respecto porque tienen presupuesto y recursos como para hacerlo, pero la gran mayoría de las provincias se encuentra seriamente comprometida y otra vez se va a generar una brecha entre los usuarios de la energía eléctrica dentro de del mismo país. Y nosotros entendemos que esto verdaderamente no tiene que ser así. La energía es un derecho humano de inclusión social donde nadie puede prescindir del uso de la misma, y la caída de la tarifa social que fue anunciada inicialmente en el boletín oficial, después se anuló esa resolución a los pocos días, ahora nuevamente en el presupuesto nos han dicho que las provincias se tienen que hacer cargo de la tarifa social. Esto básicamente es decir, se terminó la tarifa social. ¿Hay posibilidad, ustedes decían, ayer se reunieron con defensores del pueblo de todo el país, que van a plantear que no se quite? Bueno, los defensores del pueblo obviamente van a recurrir a la justicia, lo han manifestado, varios de ellos ya han manifestado su decisión de recurrir a la justicia. Nosotros obviamente que no podemos hacer esto, simplemente ahora entendemos que es una pelea política, es una pelea de dejar a 3,7 millones de hogares de la Argentina sin esta tarifa social. ¿Misiones a cuánto afectaría? Nosotros tenemos 120.000 hogares aproximadamente con el régimen de tarifa social. Nuestra provincia tiene aproximadamente el 38% de los usuarios residenciales con tarifa social, pero hay provincias como Formosa y Corrientes, que son nuestros hermanos vecinos, que tienen más del 70% de sus usuarios con tarifa social. ¿Cuánto significaría para Misiones esto si tendría que hacerse cargo? Bueno, eso es un poco nosotros estamos estudiando ese número que usted me pregunta, porque aquí se dan nuevamente reglas de juego totalmente distintas. Lo que hay que decir con todas las letras, sin eufemismo, es que se terminó la tarifa social en la Argentina. Entonces cada provincia tendrá que tomar una decisión de qué porcentaje se puede hacer cargo, qué universo de usuarios, que hasta ahora lo venía determinando la Nación. Si se da de baja la tarifa social, es obvio que nosotros no le vamos a atribuir la potestad a la Nación de decidir quiénes van a recibir un beneficio que saldrá de nuestro bolsillo. Entonces todo eso está en discusión. Lo que sí se puede cuantificar es cuánto más va a significar el quite de esos 300 kilovatios hora por cada una de estas familias, que es el beneficio actualmente, y un 150 kilovatios hora que son los siguientes a los 300 que vienen bonificados en un 50%. El quite de ese beneficio por la Nación va a significar un aumento en la factura que viene todos los meses desde Camesa a la provincia, que sí va a ser significativo, del orden entre unos 50 y 60 millones de pesos. Es decir que, así como ocurre en el transporte, como ocurre en la salud pública, que ahora las provincias se van a tener que hacer cargo también de las campañas de vacunación, o sea, hay un recorte muy importante
de un montón de beneficios, donde la tarifa social obviamente es importante, pero hay otros también. Misiones podría, usted dice, bueno, tiene las cuentas ordenadas y demás, hay que analizar cuánto podemos hacernos cargo, pero en principio la provincia se haría cargo de alguna parte. Mire, esa es una potestad del gobernador. El gobernador en el pasado ha invertido mucho esfuerzo presupuestario para resolver algunas situaciones. Mire, la Nación ha dispuesto a partir del 1 de agosto un incremento tarifario que era diferenciado para los usuarios residenciales y para los consumidores de mayor cantidad de kilovatio hora por mes, básicamente los grandes consumidores, que son las empresas que generan trabajo. La Nación dispuso a partir del 1 de agosto un incremento en la energía mayorista de ese segmento del 63%. Y si nosotros no tocábamos ninguno de los costos internos, iba a significar un 45% de aumento en la factura de energía eléctrica de los aserraderos, de las empresas que generan trabajo. Nuestro gobernador ha resuelto, con un gran esfuerzo presupuestario de la provincia, atenuar ese impacto. Es decir, ha resuelto absorber una parte del incremento dispuesto con la Nación, con el Tesoro de la provincia, para que esto no se diera de una manera tan abrupta y tan importante. Imagínese, usted tiene una pequeña y mediana empresa que genera 20, 30, 50, 100, 200 puestos de trabajo y de un día para el otro le suben, por disposición de la Nación, el 45% de la factura de energía eléctrica. Bueno, la provincia ha absorbido una parte de ese incremento de manera tal de tener un incremento parejo para todos los usuarios residenciales e industriales del 23%, es decir que nuestro gobernador ha resuelto invertir fuerte en la provincia para no perjudicar a los que generan trabajo. Siempre nos tenemos que hacer cargo de un montón de cuestiones, pero el gobernador, con el manejo responsable de las cuentas, gobernar no es otra cosa que asignar recursos. Uno siempre tiene un presupuesto que nunca alcanza para todo lo que necesita, y nuestro gobernador ha dado en el pasado muestras de actuar en consecuencia. Y el resultado es que cuando en febrero del 2018 el Ministerio de Energía de la Nación hizo una comparación entre los 28 distritos que de distribuidores de energía eléctrica del país, Misiones ya figuró en la provincia que cobraba el menor valor agregado de distribución a todo al sistema nacional. Quiere decir que en Misiones la contribución del costo de la energía en nuestro territorio ha sido ya en febrero del 2018 la más baja de todos los distritos de la Argentina. Eso es porque la provincia ha hecho un esfuerzo presupuestario y ha aplicado un subsidio para que estos aumentos dispuestos por la Nación no lleguen con tanta virulencia a los hogares y a las empresas misioneras.